teniendo en cuenta que el día de hoy y por el fin de semana van a estar trabajando los agentes judiciales en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública en el sector de Guápiles, Cocil y zonas aledañas en un operativo en carretera y otros operativos que más se van a realizar. ¿A qué obedecen estos operativos? ¿Cómo puede comentar? Efectivamente, el organismo de investigación judicial realizó estudios de criminalidad en varios cantones del sector atlántico de nuestro país y logró determinar que hay un importante incremento en los niveles de violencia, en los niveles de agresividad y en la cantidad de incidentes delictivos que se están presentando. Esa circunstancia determinó que realizáramos también estudios de objetivos que necesitamos y debemos abordar en la zona para efectos de tratar de controlar incidencia, tener presencia en zonas de conflicto, hacer actividades de investigación dirigidas a la instauración de posteriores casos y esencialmente mantener más presencia policial en la zona. Este tipo de actividad que vamos a desarrollar además se complementa con la necesidad de incrementar la cantidad de capturas pendientes que pueden haber en el lugar y sectorizar la actuación de la policía atendiendo objetivos importantes. A diferencia de los megaoperativos en los que nosotros participamos comúnmente y ayudamos y colaboramos con fuerza pública, este diseño que estamos realizando en el sector atlántico tiene objetivos previos, tiene determinaciones establecidas y va dirigido precisamente a circunstancias que tenemos que abordar. Cabe señalar que adicionalmente en los últimos días han circulado audios de grupos criminales identificados y conocidos por OIJ que han puesto precio a la cabeza de los investigadores de la policía judicial y a los policías de fuerza pública. Y evidentemente, pues entonces el organismo de investigación judicial con los otros cuerpos policiales debe ingresar a la zona, identificar a los sujetos, realizar actividades de acercamiento y operatividad para tratar de controlar esas circunstancias y evidentemente en caso de haber delito, pues trasladar a las personas a los tribunales de justicia. Precisamente por eso, esta es una operación en la que además está interviniendo de manera decidida e importante la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos apoyo también de Vigilancia Aérea, de los linces del Ministerio de Seguridad Pública, de la Policía de Tránsito, en tanto del Organismo de Investigación Judicial tenemos a la Brigada Operacional de Apoyo, al CERT y compañeros investigadores de Guápiles, Siquirres, Sarapiquí y otras áreas circunvecinas. En realidad el interés que nosotros tenemos es de realizar actividad operativa, realizar inteligencia, hacer detenciones y hacer manifiesta la presencia del Estado en estas zonas de conflicto donde están ocurriendo hechos delictivos realmente graves. Tanto así que en cantones como Matina, que es uno de los que vamos a abordar, a este año ya tenemos 18 homicidios, lo que evidentemente es una circunstancia preocupante. En el sector de Guápiles hay manifestaciones delictivas de grupos armados. En Siquirres, hoy atendimos el caso de una mujer a quien le amputaron dos de sus dedos como consecuencia de una privación de libertad vinculada con tráfico de drogas. En el sector de Sarapiquí, donde vamos a tener presencia fuerte, también en los últimos meses se han incrementado los homicidios realizados con armas de fuego y que están vinculados por venganzas de estructuras criminales y evidentemente pues el organismo de investigación judicial, además de realizar las investigaciones que está efectuando, de compilar prueba para estructurar los casos, tiene necesidad de realizar actividades de inteligencia que nos sirvan además para estructurar nuevos casos y obviamente unir esfuerzos con fuerza pública para poder controlar desde la perspectiva de prevención lo que está sucediendo en la zona. Vamos a ingresar durante los siguientes meses de manera constante, no necesariamente todos los días, pero sí vamos a tener una presencia dirigida, establecida, preordenada y que estimamos nos va a dar un resultado positivo para tratar de bajar la presión social y la incidencia delictiva que estamos detectando en la zona Caribe y en los cantones vecinos a estas áreas. Nos preguntaban, Walter, periodistas, que si ya ha habido amenazas por parte
de estos sujetos de, o estos, de los que mencionan en los audios, directamente contra agentes, personas ya identificadas físicamente como investigadores o policías de la fuerza pública. Hay amenazas genéricas que han circulado por redes y también tenemos amenazas ya de carácter particular que tienen nombre, que están dirigidas, que han implicado la obtención de los números telefónicos de algunos compañeros policías y que implican la posibilidad de que exista un delito y que como consecuencia de esa circunstancia exigen y legitiman la presencia de la policía judicial en el sitio. Además de esta situación que les comento, pues hemos articulado también acciones con el Ministerio Público para el caso de que hayan detenciones, capturas y algún hecho delictivo que surja como consecuencia de nuestra presencia en el lugar para que se atienda sin dilación y de conformidad con lo que establece nuestra ley y en respeto absoluto de todas las garantías fundamentales. Pero sí, el organismo de investigación judicial y el resto de la policía, trabajando unidos y con una visión de conjunto, vamos a maximizar nuestra presencia, nuestra actividad, nuestro esfuerzo y nuestro impacto en Guápiles, en Matina, algunos sectores de Limón, Sarapiquí y algunas otras zonas como Matina y el cantón de Siquirres. También nos preguntaban que si se tiene claro o saben por qué vienen estas amenazas, para qué se den estas amenazas. Son estructuras criminales que ya tenemos identificada, que hemos investigado. Hay algunos de sus integrantes que tienen órdenes de captura u órdenes de presentación de lo que implica trasladarlos a los tribunales de justicia para que les atribuyan cargos, y esa circunstancia de alguna manera provoca incomodidad en quienes integran estos grupos, y una de las maneras como reaccionan es precisamente tratando de afectar psicológicamente a la policía mediante ataques, mediante amenazas y mediante la emisión de manifestaciones que evidentemente afectan la tranquilidad de los compañeros que integran y de la fuerza pública y de quienes integran también el organismo de investigación judicial.